metaleros y metaleras, bienvenidos a Metal Remains on the Road. Soy Manuel, me encuentro en la sala, en el Wizzing Center de Madrid, para presenciar el concierto de Fear Factory junto a Butcher Babies, Ignea y Ghosts of Atlantis, que se va a realizar ahora como parte de su gira Disrupt Tour 2023. He venido muy de último minuto, ya que recibí la invitación de la banda Ignea, así que primero que nada, muchas gracias por haberme invitado. Vamos a verlos ahora mismo. Like I said, we came to you from Ukraine, and on behalf of all Ukrainian people, we would like to say a huge thank you for supporting us during these dark times. Right after our show, and I'm so glad to be here. Also, hope to see you at Leander's The Drop next summer. And yeah, cheers from me, cheers from Ukraine, and thank you for following Metal Remains. She speaks in a thunder. She carries on.
Bueno, chicos, ese ha sido el final del show para mí. Luego de ver a Fear Factory, no ha terminado aún, pero yo sí que ya me tengo que marchar. Quería traerles unas breves impresiones de este show que pude asistir muy de último minuto. Nuevamente gracias a Olga Ogel Bogdanova, la vocalista de Ignea, quien muy cordialmente me invitó al show, así que pude asistir finalmente, ya que no se nos concedieron los pases de prensa a tiempo y también el show estaba sold out, así que no había manera de comprar ya entradas. Así que muchas gracias, saludos hasta Ucrania.
Luego de esto, pues comentarles un poco sobre la sala. La sala se llama así tal cual, está en el Wishing Center, que es este pedazo de estadio que está detrás de mí. Es un estadio deportivo en donde se hacen muchos eventos internacionales. De hecho, como una nota curiosa, venía un poco sobre la hora de abrir las puertas cuando me encontré con que había una fila frente al Wishing Center normal, donde todo el mundo entra a los shows de la parte grande, digamos. Hice la fila de tonto un rato y bueno, explicando a los seguridades, no tengo entrada, soy invitado, etcétera. Llegué a una taquilla que era la taquilla de la parte más grande, en donde hay otro evento que ni sé, de otro artista popular, me imagino. Así que me tocó correr a la esquina opuesta del estadio y corriendo pues ya pude accesar. Afortunadamente tenían este sobre con mi nombre y la entrada dentro. Así que pudimos entrar, ya había tocado Ghosts of Atlantis, pero bueno, es una banda que escuchamos hace poco un videoclip, vayan a verlos, que no está nada mal. Una vez dentro de la sala me encontré con que Ignea aún no había comenzado, tuvieron un retraso de unos 15 minutos ya que había problemas de audio. No estoy seguro si con micrófonos o con la parte electrónica de lo que acompaña a la música, pero algo de eso pasaba y no se pudo iniciar el show puntual o a tiempo. Eso me benefició realmente, así que por algo hay que ver el lado positivo a las cosas. Ahí dentro me encontré con Diva Satánica y Fabián de la familia Bloodhunter, así que saludos, chicos. Una vez comenzara el intro de Ignea, de su disco Dreams of Lands Unseen, que es uno de mis discos favoritos, si es que no mi disco favorito de este año 2023, pues fue muy emocionante. Realmente con poco tiempo han conseguido ser una de mis bandas predilectas y lo digo así abiertamente. Es una banda que me sorprendió mucho desde que los comencé a escuchar y su propuesta me pareció fantástica, la puesta en escena espectacular, y a pesar de que el inicio fue sin la voz de Hell, no se escuchó en los primeros momentos. Había un chico parado junto a mí que cantaba fuertísimo las partes guturales, así que por un momento pensé que solo se oían los monitores o algo por el estilo, pero no, era este chico que estaba a la par mía. El show fue corto, solo pudieron tocar 5 o 6 canciones, no estoy seguro, grabé casi todas, luego lo voy a revisar, pero fue intenso, fue muy importante para mí haberles podido ver y sobre todo de esta manera siendo invitado. Luego de esto pude pasar al stand de merch donde compré una camiseta, conocí a Hell, nos hicimos una foto y me regaló un parche, así que bueno, eso también está muy bien. Nos dejó ese saludo que vieron antes y luego accedí de nuevo a la sala en donde ya estaba tocando Butcher Babies. Se había llenado bastante para entonces la sala, así que ya no pude volver a mi puesto habitual. Me tocó irme para atrás, pero desde ahí pude ver un show diferente, un tanto extraño, porque no estaba Carla Harvey. Me di cuenta tan pronto, pues vi la banda que no estaba completa, pero pasaron unas cuantas canciones y Heidi, la otra vocalista, pues comentó que faltaba a Carla porque tenía una cirugía de ojos recientemente, así que nada, saludos para Carla, que te mejores pronto y puedas volver a las giras. El show de Butcher Babies fue muy energético, como ya lo es, ya los había visto el año pasado. Es una banda que, aunque no me encanta su música o pues sus canciones, tiene algunos hits que sí son movidos, son energéticos, y es innegable que vas a pasarla bien viendo este show. Así que les invito que cuando puedan vayan a ver a Butcher Babies si pasan cerca de su ciudad. Y para finalizar, el plato fuerte de la noche fue Fear Factory. Yo tengo cero conocimiento de esta banda, nunca les había escuchado una nota tocar, así que fue completamente sorprendente para mí cuando comenzó. No sé qué decirles, no es mi estilo de música realmente. No sé cómo categorizarlos, es como hard rock industrial, algo así. No lo siento que llegue a ser metal. Es más metal que Rammstein y cosas por el estilo. Creo que tiene que ver con la parte americana que tiene su propuesta. Pero bueno, fue muy bueno. La gente saltaba, estaban ahí por ellos y se nota que dominaban la noche en términos generales. Yo me quedo con los teloneros. Como saben, es parte de mi personalidad. Creo que me gusta más la música emergente y en este caso Ignea se llevaron para mí los más grandes honores. Y bueno, con eso llegamos al final de este vlog. Muchas gracias por vernos, suscríbanse a nuestro canal, no se pierdan nuestro podcast semanal de noticias en donde cada semana compartimos, analizamos y hacemos reseñas de todos los discos que van saliendo, así que no se lo pierdan. ¡Hasta la próxima! ¡Stay metal!